Es, si Si me no es sigo. idéntico, casi. Yo no veo diferencia. Pimienta bastante, ¿eh? Ah, bueno. Te puedes matizar también si quieres mitad de frente, que No, también se no, nota una bastante. cosa. Quiero más polvos de estos. Vale. Uy, ¡ay! Es como mojado. Sí, lo notas, ¿no? Ay, pensaba que estaba Sí. mojado el pincel. No, 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 es muy bestia. Muy cremosos y muy fijos. Tú te lo pones y dices, ¡uh, qué cremoso, qué cómodo! Y parece que se te va a ir. Pero lo haces así y Y no se esto no va. se va. ¡Hola, amiguitas! Una cosa, ¿me hago una geisha? Porque estás blanca. Sí. Bueno, Pero porque hoy me tenemos util... que meter chicha Eso, hoy. eso. Es que hoy me utilizan de lienzo y es por eso, ¿eh? No por nada. Pero es Bueno, verdad que, claro. es que tenemos que ponernos manos a la obra porque hemos acumulado muchos dupes aquí famosísimos, viralísimos, y venimos a probarlos en directo y exclusiva. ¿Por qué? Porque es El verdad mijito. que Mercé hay muchos que no ha probado, entonces como yo sí y ya tengo un poco de opinión, vamos a ver qué opina ella, si estamos de acuerdo y si os los recomendamos definitivamente. Así que vamos a ponernos en marcha, pero sin antes dejaros por aquí nuestros Instagrams, Por favor. porque es vuestro deber como personas guapas y que nos queréis seguirnos, ¿vale? Exacto. Y también otro deber importante es suscribirte si no estás suscrita. ¿Por qué? Porque estamos aquí pasando toda una tarde, no sé cuántas horas, estamos editando detrás de esta cámara también no sé cuántas otras horas, y tú solo con hacer un clic ya nos das la vida, o sea, no cuesta nada, Tío, ¿vale? generosos, por Y ya favor. está. Vamos a empezar con el vídeo. Tenemos dos cosas para Tú empezar. dirás. Dos dupes. Yo, pero uno lo llevo puesto. Y uno lo llevas puesto, supongo que es este, ¿verdad? El dupe de el Miracle, no, el Magic Serum Crystal Elixir de Charlotte Tilbury. Sí, hay un mini que venden en Sephora que está muy bien, es una maravilla. Esto es como un serum primer para maquillar que deja una piel bastante glowy, como muy preparada y hidratadita para que te deje pues esta sensación y este efecto buena cara, ¿vale? Muy bien, pero claro, existe un dupe que vale menos de la mitad de lo que vale esto. Es el Miracle Serum de Revolution, También te vale unos digo, 8 euros. no tienes que tener mucha intuición para ver que en algo se parecen, porque uno Sí. es mágico y el otro es miraculoso. ¿Me entiendes? Y el packaging viene también a ser un Viene a poco. ser casi lo mismo. Pues que lo mejor es que el resultado es similar. Sí, es que realmente en su fórmula consigue casi el mismo efecto, os diría. O sea, lo único que varía, creo, es el olor. Revolution tiene perfume, yo diría que el de Charlotte Tilbury no tiene. No Sí, huele. sí que huele. ¿A qué huele? A limpio. Ah, sí, huele a limpio. No, pero Huele que huele este, muy fuerte. Antonia. A Sí. señora Antonia, ¿sabéis? O sea, Sí. perdonad todas las Antonias, ¿eh? Que la gente tiene la piel muy Es un fina. decir, Me es un explico. decir. Sí. El perfume de la Yaya, pues así huele esto. O sea, realmente, lo que os podría decir de verdad que varía es el perfume. Vale la Lo pena. llevo puesto. Yo creo que podéis apreciar el brillito que deja en la cara, o sea, es real. Para antes del maquillaje, yo lo recomiendo mucho y lo utilizo bastante para cuando me voy a maquillar, de verdad. Y además lleva tratamiento, lleva niacinamida, emolientes, es decir, que el combo está bien, no es que te pongas esto y que lleva shimmer y brillas porque sí, sino porque, bueno, tiene Tiene una serie cositas. de, sí, de ingredientes. ¿Lo aprobamos? Sí, yo sí. Aprobamos. Aprobamos. Este dupe es de Milk. Del primer de Milk, el Jelly, que es pues tal cual como una gelatina. Súper viral, Súper además. viral y claro, Essence no podía ser menos. Essence, la verdad, es que hace unas cosas, Sí. que ojo, cuidado. Y la verdad es que el precio, muy Vale la bien. pena. Y es que la textura realmente es gelatina. Es gelatina, tal cual. No queda, yo creo, tan sticky, tan pegajoso como se ve en vídeos con Milk, pero realmente supera la típica prueba de ponerte un papel y que se te quede pegado 100%. Tenemos aquí un papel, algo sticky. Mira, es que ves, se me queda pegado en el dedo que me he puesto el primer. No os engaño, ¿vale? Funciona. Pero tengo que decir a su favor que a mí me da un poco de miedo el tema gelatina Pero es y el que te iba a tema decir, pero pegajoso. qué gracia tiene que sea sticky, no lo estoy entendiendo. Es un poco, lo notas que es Sí, un poco, no es incómodo, pero pero ¿qué ganamos con esto? adhiere mejor el Ah, maquillaje. vale. Es que Sí, digo, no sé. esa es la gracia de Si lo voy ese pegando por los primer. sitios o si me han No, pegado los no. papeles por la calle, Es la tampoco. gracia de ese primer. Y la verdad es que yo creo que ese aún es más pegajoso que este. Funciona muy bien y me gusta porque no queda grasoso, Es que era fresquito como. además, ¿no? Tiene Sí. pinta de ser como cool.
Efecto cool. De verdad, también lo apruebo bastante. Este no lo he probado, pero lo he probado yo, así que es también un check. Que tenemos dos primers que nos gustan. Y ahora pasamos a las gotitas bronceadoras. Estas dos son dupes de Drunk Elephant. Correcto. De hecho, una de estas es W7, que ya viene con el empaque muy, muy, muy parecido. Muy, 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 muy parecido. Y después tenemos las Glotion, que os he hablado mil veces ya de ellas, de L'Oréal, que la encontramos en normal, porque no sé por qué. No está en perfumerías así normales aún. No. No lo he visto. Este es el tono 904, que es el Deep Glow. Y tengo que decir que, según he visto en reviews, porque no tenemos las Drunk Elephant, este es el más parecido, este producto es el más, más parecido del mercado con las Drunk Elephant, ¿vale? Pero aún así, vamos a hacer aquí un poco de tester para que veáis la diferencia entre estos dos productos. Bueno, la principal diferencia aquí es un poco la consistencia. El Glotion me gusta como más, este es como más disipado, el de W7. Aquí se puede ver que para mi gusto es como un poco naranjita. Estas son las Golden Glow Drops, aunque cuando te lo difuminas queda bastante bien. Pero es que estas, amigas, este color la verdad es que queda muy bonito. Es más bronceado, no tan naranja. Y el brillo es como un poco más discreto, no sé. Es como que me gusta más. Estas las veo más dorito. Un poco más fluff, en mi opinión, ¿no? Esto, hombre, si estás pensando en coger uno u otras, pues os recomendamos más las lotion de L'Oréal, la verdad. 100%. Estas están en 11 euros y estas en 3. Obviamente también hay diferencia, tampoco voy a ponerlas en mal lugar por el precio que tienen. Y ahora vamos a empezar un poco el juego, porque sí, he traído los dupes y Mercé se va a probar en cada cara y no... Bueno, en cada cara. No, porque solo tiene una, ¿no? Pero en cada lado de la cara el producto y nos va a dar su humilde opinión y vamos a ver también cómo queda. El tema es que en tema coloretes tengo tantos que va a tener que elegir ¿Qué dupe escoger. Yo creo que lo tengo muy claro. No lo tengas tan claro, amiga, porque ojo, tengo que decir que el mío favorito es este, el famosísimo blush de Pilotalk de Charlotte Tilbury. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? De Charlotte Tilbury. Tengo un tamaño viaje, sí, así soy. Pero es que claro, Technique sacó esta fantasía que vale, no sé si 3,99 o 2,99. Como siempre, todo lo Technique vale 2 euros que o 3. Viene, sí, tío, y viene muchísima cantidad. El aplicador. A ver, cuidado porque la última vez que lo abrí se sacó solo el tapón y todo a tomar por saco. Como podéis ver, el aplicador es exactamente igual, lo único que este está más usado que este. El color es, si no es idéntico, casi. Tú dirás. No, vamos. Muy, 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 muy parecido. Y vamos a ver si pigmenta o no pigmenta. Vale, pero los otros que tienes por ahí que veo yo, no. Vale, claro, es que tengo más. Y tienes el mío favorito. Vale. Del mundo. Después hay otra opción. Tenemos un dupe de Rare Beauty. Este de aquí, como veis ver, que también famosísimo, viralísimo en redes. Le hemos encontrado el de Kiko, que se parece bastante, también es mate, el formato es exactamente el mismo, también en pincelito. El tono no coincide tanto. No. Porque yo creo que hay otro tono de Rare Beauty, sí, que es más similar a este. Pero la fórmula, dicen que el pigmento, todo esto, es casi idéntico. Después, tenemos los famosísimos tintes, obviamente, claro. Os he traído Benefit, que es el Benetint. Y tenemos el de Hobo. Sí, claro, no tengo tantas mejillas. No pasa nada, porque lo otro lo haremos en el brazo para que podáis ver todos los dupes, ¿vale? Y por último, tenemos aquí otro de Kiko, pero que es el dupe de este de aquí, de Charlotte Tilbury, de nuestra amada Charlotte, pero que es como la versión Pillow Talk en Glowy, ¿vale? Claro, claro, hay muchas cosas aquí. Este lo podemos usar como topper. Decídete, ¿tintes? No. ¿Technique? O Rare Beauty. Yo... Mira, yo voy a decir una cosa. Yo lo tendría que... Parezco Belén Esteban. Yo os voy a... No, yo parezco el Avilés. Yo voy a decir una cosa. Por similitud. Porque el... Para que tú ya sabes que yo voy a decir que no, aunque es mi favorito, que es el de Rare Beauty. Como no es el mismo tono el de Kiko, me hace a mí un cortocircuito. Entonces vamos a probar el de la tita Carlota, como dice Ratolina, y Technique,
que vale 2 euros. ¡Ese es el que yo quería! No, no, mirad que glow. Mira, una cosa, miradme. Soy de porcelana. Mira que el serum. Porque por cierto, lo tengo en venta en Vinted. ¿Aún? Que lo compré doble en un pedido que me equivoqué. Bueno, en fin. Bueno, ¿por dos derecho? Sí, pues yo me lavo con las manos. Voy a hablar en este lado que es mi lado bueno, mi perfil bueno, el bueno. O sea, el. El original. El original. Bueno, tú me dices, ¿está bien? Sí, prueba. Voy a trabajarlo con los dedos un poco. A ver qué tonito da, ¿vale? Muy bien, un rosa muy mono. Este es el más famoso, ¿no? Sí, es muy bonito, me encanta. Vale, muy bien. O sea, es un tono como muy natural, rosita, queda bastante translúcido. Bien, muy bien. Buena pigmentación, te has puesto buena pigmentación. Muy poco, me he puesto, ya lo habéis visto, 4 chuchuchus, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con este, ¿eh? Cuidado al abrirlo, por favor. 4 chuchuchus, ¿eh? También. Mira. Sí. Chu, chu. Bueno, 3, porque es que la brocha esta es más grande. Y lo hago con otro dedo que no he sucado. Ya sé que no he sucado, ¿vale? Pero dejadme. Yo no veo diferencia. O sea, real. Es que no hay. Vale, ¿vale? Es que. No, no hay. Cuesta, o sea, mucho. Está intentando. Si no os dijera cuál es el lado del no. Dupe y del lado bueno, no lo sabéis. No, y tampoco sabríais que es uno diferente a no ser que le dijéramos. Muy bien, muy buena, muy buena aprobación, Laia. Muy buen dupe, porque no lo está, o sea, no. No, y queda brutal, y te has muy puesto bonito. Un poquito y tal, como súper, súper natural. Pero es bastante modulable y te puedes ir añadiendo. La verdad es que me encanta y estoy muy enamorada, ¿eh? Para reponer, ¿eh? Aunque el aplicador es un truño. Ay, de verdad, yo no sé por qué no paran de hacer estos aplicadores. Pero os tengo que decir, yo tengo, ya lo sabéis, el bronzer de Technique, que lo tengo desde hace no sé cuánto, que lo tendría que renovar, porque algún día me saldrá un sarpullido. Y también me costó 2 euros y también me ha dado como muy buenos resultados. O sea, es que realmente Technique tiene cosas muy baratas, pero que... funciona muy bien. Y vamos a hacer los otros dupes aquí en el bracito para que veáis que realmente se parecen muchísimo. Por aquí tenemos el de Rare Beauty, vamos a poner un piquito porque pigmenta muchísimo, ya lo sabéis. Y por aquí el de Kiko. Tened en cuenta que no es el mismo tono, ¿eh? O sea, ya lo estoy viendo. Vamos a difuminar un poquito. Aquí tenemos un tono. Y aquí tenemos el otro, que ya veis que también pigmenta muy bien. Y los dos quedan muy mates al tacto y bastante fijos. Y después de enseñaros el otro blush, los tintes los vamos a dejar para los morritos, porque como no traemos mucha cosa de labios, no puedo aprovechar. Vamos a aprovechar esto. Pues yo creo que ahora tocaría un topper un poco del blush. Vale. Tengo dos opciones. Una de ellas es el dupe de este productazo de Dior. Estos iluminadores de Dior me robaron el corazón cuando salieron. La verdad, encima hay como muchísimos colores como para ponerte de topper en el bronzer, en la mejilla, en todas partes. Yo compré el dupe de Technique, que bueno, es el rosita para poner de topper en la mejilla como encima del blush. Más brillito. ¿Vale? Pero es que tengo que decir que me encanta. ¿Por qué? Dirás. Sí, Technique, amamos Technique. Technique, no, hola. No tiene partículas de purpurina. No, es shimmer. Tampoco. No, ¿eh? Es que... es como metalizado. Sí. Es como un efecto mojado muy bestia. Muy bestia. Tenemos este. Y si no, tenemos este de aquí de Kiko. Es que es literalmente igual, ¿vale? No hace falta ni que te lo pruebes, ya os lo digo yo. Confiad en mi palabra. Y prueba este, vale, porque este es el más barato de todos y el que más me pongo y más me sorprendió. ¿Piquito? ¿Así? Sí, sí. Bueno, te puedes poner uno y uno. Te puedes poner más si quieres. Es increíble. ¿Oí? ¿Qué opinamos? Entre esto y el glow que llevo hoy en la cara, parezco una dama madrina. No, no, muy bien. A ver, es que además eso que dices, o sea, lo mínimo que utilizas, deja la mejilla como muy efecto mojado, este metalizado de aquí arriba, muy bonito, metalizado, sí, brillante de aquí arriba. Esto es que, no os, es que os diría que es que ni en un año os lo acabáis utilizar. Bueno,
Al final también lo puedes utilizar para sombra de ojos, para un montón de cosas, ¿no? Es un topper que puedes utilizar para mil cosas. Yo tampoco he tenido la suerte de probarlos, pero visto en pantalla, por lo menos, es muy, 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 muy similar. Y el tono también es muy similar. De hecho, yo este lo llevo puesto. No, ya me lo he pensado. Y es que... No, es que me encanta. Es que no me voy sin esto. Pues yo te diría que tenemos que pasar a un poco de contouring. Hostia, pues te lo teníamos que haber hecho antes, ¿no? No, no pasa nada, porque somos arriesgadas. Vale. Vivimos al límite. Otro clon de el contorno de Charlotte, del bronceador, también de Technique. Porque que sepáis que también de Technique estaba el iluminador. No está sponsorado. No, este es una vídeo pena. Es... O sea, ojalá, ¿vale? Sí, pero ojalá. No, ojalá, no, hola no. Technique, ¿qué tal? Technique, ¿cómo estáis? Envíenos cosas. Sí, pero esto está todo comprado por esta chica de aquí, ¿eh? Sí. Entonces, este es el tono dark, pero queda muy guay. Vamos a probarlo porque también pigmenta muy bien, igual que el colorete. Y... Vale. Para esto sí que voy a utilizar brocha porque me gusta que quede más definido. Y tengo mi brocha de Maiko. Esta brocha es la 1002, creo que la utilizo para pases de maquillaje, lo utilizo también para el bronzer líquido, para contornos, cosas así. Va muy bien. Vale, lo voy a aplicar justo debajo de donde he aplicado ya el... Pigmenta bastante, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, se sí. Trabaja bien. No, no, o sea, se no, deja, super bien. No deja la marca. No, y la verdad es que mirad, puedes difuminarlo muy bien sin se que se seque demasiado rápido. Vale, veis, o sea, vamos a ver la diferencia donde sí tengo contorno, se ve perfectamente aquí la sombra, sí. ¿Vale? Y donde no. Me ha asustado un poco el al principio, pero se trabaja muy bien. Sí que os diría, bueno, no lo sé porque no lo tengo, no lo he hecho nunca, pero tiene pinta, o os recomendaría, de trabajarlo como estoy haciendo. Primero un lado y después otro, y no aplicar uno y otro por si, las por si os queda sí, la claro. Marca. Pero oye, muy bien, y también es que... Se me tenía que caer algo. ¿Suerte? Ya. ¿Suerte? Que lo he parado la, que me he parado el brazo. Me he manchado la ropa y la mato. Muy y bien, el color, ¿eh? El color muy bien. Es bonito, ¿verdad? Sí, porque es un... Es un contorno, o sea, es un contorno que no es muy gris. Hay muchos contornos que son bastante grises y es no como, me flipan. Y tampoco es un es bronceado como, naranja. Exacto, es como el tono perfecto para definir un poco la cara. Ahora tengo esto, esto y esto. ¿Dónde sí. quieres ir? A polvos. A polvos. Esta fantasía en miniatura de Huda Beauty, que son los polvos de Cherry Blossom, que son polvos matificantes, porque no lo sabe, que entonces no vives en este mundo, ¿vale? Si tú no sabes lo que es esto, no tienes TikTok, está claro. Para abrir esto, primero tienes que tener un máster, ¿vale? ¿Vale? Porque se hace así, o sea, se hace así, se gira. ¡Tachán! ¡Qué mono! Buenísimo, me encanta. ¿Cuál es el dupe o el que lo intenta? Bajo vamos mi a ver, opinión. Vamos a ver. Este producto de She Glam quiere parecerse a esto. Vale, ¿vale? Rosito también. Y os diré por qué. Porque, primero de todo, el color, obviamente, es... ¿Rosa? Literalmente igual, ¿vale? O sea, no lo vais a poder apreciar, pero el color es exacto. Es exacto. Sí que es verdad que los polvos también son muy, muy finitos. Y os diré más. Huda dijo que lo ideal para aplicar estos polvos era humedecer una beauty blender y aplicártelo, como si fueran los polvos húmedos. Una cosa un poco extraña y un concepto un poco nuevo, ¿vale? Vale. ¿Puedes leer, por favor, qué pone aquí? Sí. Hydratout Refreshing Setting Powder. Quiere decir que son como unos polvos hidratantes. Bueno, que realmente los puedes aplicar tal como ha dicho ella ahora. Entonces, yo creo que aquí hay un posible clon, aunque yo creo que es muy difícil de superar esto. Mm-hmm. Sí, me gusta bastante. ¿Y cómo lo aplicas tú con esto? Bueno, no, pero como no he traído aplicador, vas a tener que aplicarlo con esto. Y con lo que hay es suficiente. Pues no sé, vamos a hacerlo en zonas evidentes que están brillando ahora para que lo veamos, ¿no? Sí. Pues por ejemplo... La zona del contorno de los ojos se ve bastante. Sí, la zona de abajo de los ojos. ¿Qué? Es muy incómodo, incómodo, ¿eh? Esto, muy sí, incómodo. Tengo que decir, muy mono, pero muy incómodo. Se aprecia diferencia, ¿eh? Vale, mirad aquí cómo está brillando y aquí ya no. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Yo lo veo perfecto. O sea, un momento. Es heavy, ¿eh? Es heavy porque os tengo que decir una cosa. Te puedes matizar también, si quieres, mitad de frente. Que no, una cosa. Quiero más polvos de estos. Vale.
el efecto en vivo, ¿vale? Ya lo tienes. Es un poco filtro. No, no. Es efecto filtro 100%. Entonces, estoy flipando porque, claro, tengo una zona de la cara que parece que me he puesto el filtro Paris de Instagram. Vale, aquí también. Bueno, lo veis, ¿no? O sea, me brilla un trozo de frente y el otro no. Pero es que ya no solo el brillo, es el efecto que da, que no sé si vosotros en cámara lo apreciáis. Sí, lo apreciáis. Es como que te difumina. Te difumina mucho el poro y se ve una piel mucho más lisa. Muy heavy. Ah, que es muy guay. Muy heavy. Vale. O sea, os puedo decir que es un producto caro, pero que ahora que lo he probado, invertiría en él. Yo por eso me compré los pequeñitos, porque esto de aquí pequeño... Siempre está agotado, tengo ¿vale? que decirte. ¿Vale? 20 euros, siempre creo. Está agotado. Y dije, los pequeños mejor. Vale, los de Shein los voy a aplicar con el dedito. ¿Vale? Porque... O si no, con el... O sí, con la brocha. Con la brochita. A ver qué tal. Porque ahora mismo esta parte de la cara, o sea, la parte donde no me he aplicado nada, me brilla y está absolutamente no. Uy, ¡ay! ¿Es como mojado? Sí, lo notas, ¿no? ¡Ay, pensaba que estaba mojado el pincel! No, 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 es muy bestia. Es muy bestia esta sensación. Porque realmente es hidrotouch. Ya, ya, pero tía. Es como efecto mojado. Es que están fríos. Es como que se funde. Sí. A ver, también me ha quitado el brillo. ¿Qué? No da el efecto difuminación, ¿o sí? Tan heavy no, igual, ¿no? Tan heavy no. Vale, vamos a hacer una cosa. Una cosa que brilla mucho es la nariz, ¿vale? Como en la frente ya me he aplicado los de esto, voy a ponerme la nariz para ver qué conseguimos. Estáis viendo el antes, vamos a ver el después. Estoy flipando, ¿eh? Con esto. O sea, algo que no tenía cero expectativas. Bueno, no brilla. Si queréis, podéis ir marcha atrás en el vídeo y volver y veréis cómo ya no brilla esto. Claro, no sé qué decirte. Me encanta porque acaba de descubrir... No sé qué acabo de descubrir. No, no, pero primero... es verdad que yo no tenía costumbre en usar polvos de setting powder de como de finalización o de matificación. Pero me lo voy a plantear. Ojo, cuidado, porque son una fantasía, ¿eh? No os puedo decir que sean exactamente iguales, pero... a ver, sí que es verdad que a mí esto es el efecto filtro que hacen. Es muy bestia. Sí. Y estos están casi a su nivel. Sí. Y por la diferencia de precio, vale la pena. Sí, totalmente. Entonces, oye, animaros a probarlo. Si no habéis probado nunca un setting powder, la verdad es que os va a flipar, os va a encantar. Y si no habéis probado estos, también os los recomiendo bastante porque son muy finos los dos. Yo me he quedado anodadada. Y no son incómodos. No, y he flipado también, aparte, con el efecto este. El hidrotouch. Es que es muy bestia, es muy bestia. Ahora... Para los ojos, he traído dos sombritas. Os traigo un dupe de las Mundas de Urban Decay. En el tono, porque tengo tonos y todo, tengo dos tonos. En el tono Lithium, que os lo estoy enseñando en este lado, tenemos este tono de laca que es el 926 Liberty. No me digáis que no se parece. Esto lo encontráis en Min. Y por otro lado tenemos el tono Space Cowboy, con el tono de laca 921 Allure. No me digáis que no se parecen estas dos fantasías, que encima valen 9,99. ¿Por qué se caracterizan estos dos productos, ya sea Urban Decay o estos de laca que tenemos aquí? Pues básicamente porque te dejan como el efecto de este brilli brilli de topper. No acaba de ser mojado porque sí, pero... Sí, por muy poco, sí. Encima. Yo voy a poner este. Sí, es muy guay. Tienen un poquito de tono muy translúcido, muy transparente, y después un montón de brillo bonito, pero no muy exagerado. O sea, te deja como si un efecto mojado un poco brilli. Uh-huh. Ideal. Con tono. Hay más tonos, pero estos dos me parecían clavados a los Mundas. Y os los tenía que enseñar sí o sí. Voy a probar el Liberty a ver qué tal, ¿vale? Lo voy a hacer con el dedo. Sí, es que todo lo que es shimmer y tal, con el dedo siempre es mejor. Es precioso, buenísimo. No me digas. Muy maco. Sí, porque aunque se vea, tú en el packaging se ve marrón, pero después no es marrón. Te no. Deja, como dice Laia, el topper. Es gradual, porque si le vas metiendo caña, entiendo que le vas dando como más brillo, pero nunca más color, para que me entendáis. Es como muy translúcido, o sea, sí que te deja algo de base, pero es muy, muy sutil. Muy sutil y hace como un...
Tornasolado verde, muy chulo. A ver. Por eso digo que es que se parece mucho al Mundas, que es como muy peculiar y muy difícil de encontrar un dupe. Y lo hemos encontrado. Buenísimas, chicas, mirad. Muy monas estas obras de laca. Las encontráis en Mink Cosmetics y tenéis descuento. Piña 15. Y tampoco es patrocinado. No. Os haré de todas formas un swatch. Aquí lo tenéis. Ya veis que una tiene una base un poco más marrón y la otra es más champán. Pues que el brillo quede. Y para terminar quedarían productos de labios. Vale. Vale. He traído lápices. Aquí tenemos nuestra amiga Charlotte. Uh-huh. Y no os voy a traer un dupe del tono en sí, que este concretamente es el Pillow Talk 2. Pillow Talk Medium, ¿vale? El 2. El 2. Pero la fórmula me recuerda muchísimo. Muchísimo, y os digo por qué. Porque son muy cremosos y muy fijos. Tú te lo pones y dices, ¡uh, qué cremoso, qué cómodo! Y parece que se te va a ir. Pero lo haces así y esto no se va. Pero ni de coña. Nos gusta, nos gusta. La diferencia es, este vale un dinerito y este, si no me equivoco, vale 1,99. Porque estamos hablando de los Plumping Lip Liner de Catrice. Vale. Hay 500 colores. ¿Este qué color es? Este es el número 69, si no me equivoco, que es un dupe de El Canela de Mercadona. Vale, ya veis, ¿eh? Queda súper bonito, súper definido. Aparte de que este color en sí es muy muy guay, es muy bonito, es un marrón precioso y perfecto, yo creo. Muy bonito. Ya dejamos el plano porque os hemos hablado antes de estos dos tintes, el Benetín y el de Jobo. No son el mismo color, ¿no? No son el mismo color y debo decir que, aunque son los dos tintes y por eso los traemos como dupe, realmente la fórmula no termina de ser tampoco. Ya, esta es más líquida. Esta es muy líquida. Hay mucha gente que no le encanta tampoco tan líquida porque es menos manejable, sobre todo para difuminar en las mejillas y todo esto, es un poco rollo. Y esta, la verdad, es que no es tan hiper líquida. Vale, es como un gloss. Esponjita, como un gloss. Sí. Bueno, pues voy a probar el de Jobo, va, porque el de Benetín ya lo he probado. Y este al final es el baratito, que es el que nos interesa. Este vale 2 euros, creo, ¿no? Sí, 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 muy barato. Venga. Estoy de espectadora. Muy bien, y sabe a piretal. Sabe a piretal. Sabe aquí a ahora cereza. Se tiene que decir que le falta un buen gloss, pero no me digas este lip combo. Eso que os iba a decir. O sea, así, sin querer, os hemos traído un lip combo importante, que es este, el Plumping Lip Liner de Catrice. En el tono 69 y el tinte de Hope Strawberry 01. El 01. Pues aquí tenéis un combo bastante guay de labios. Delicioso. Y este ha sido todo el maquillaje que os teníamos que traer hoy. Creo que nos muy bien, ¿eh? Nos hemos alargado un montón, pero muy currado. Yo creo que os vais a ir felices porque os hemos traído unas alternativas que la verdad es que muy son baratas. Fantásticas. O sea, en serio, son fantásticas. Creedme, porque lo uso en mi día a día y es lo más. Así que, de nada. Ya, os lo adelantamos. Exacto. Después de todos estos buenos consejos, no nos des las gracias. Suscríbete. Y os leemos en comentarios, ¿eh? También, también, sí, también. Pues os dejamos con este vídeo de viernes y os esperamos en el vídeo el domingo, que es un vídeo que os va a gustar mucho porque es de cosas nuevas que tenemos que enseñar. Clones, pero de olorcitos. Este fin de va de clones el tema. Así que nada, os esperamos por ahí el domingo. Os mandamos un beso enorme desde Barcelona. ¡Mua! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!